Anda, María, cuéntame sobre esa mujer. No quieras negarme que sabes bien quién es, porque luego te pusiste nerviosa y eso te delata. ¿Tan grave es que quieras saber cómo se llama tu amiga? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Es lo más normal, ¿no te parece? Nos visitó en el rancho y es natural que quieras saber algo de ella. Vaya, así que hay un secreto de por medio. Bien, si te sientes obligada a respetar el secreto de tu amiga, no me lo cuentes ahora. Solo asegúrame, María, que esa mujer no es una espía de los Montero. ¿Qué perdió? Luego me cuentas la historia completa. No lo puedo creer. ¿Dos mujeres guapas visitando a mi sobrino el mismo día? Tengo que ver qué está pasando. No me parece prudente que la niña presencie una escena tan desagradable. Ven, nena, vamos a la cocina. Y tú, cariño, haz lo que tengas que hacer. Diego, mi sobrino, es incapaz de faltarle a una mujer. No te preocupes. Además, tu mamá parece que sabe defenderse muy bien. ¿O me equivoco, María?